Gracias, amigos y seguidores de CL Concept por estar en esta transmisión. Lick Alberto, esta noche de Arena Jalisco, un jueves, un día raro de lucha libre en vivo desde la Arena Jalisco, que ya comenzará a ser una tradición aquí en la Arena Jalisco. Y CL Concept presente. Lick Alberto, ¿cómo te va? ¿Cómo te encuentras esta noche desde la Arena Jalisco? Ahora sí que muchas gracias, mi buen Tony. Como tú mencionas, los jueves sociales de Char Cheve regresan a la Arena Jalisco. Ahora sí que a nada de arrancar un día más de lucha libre, iniciando los días jueves como ya se manejaba anteriormente, los jueves aquí en la Arena Jalisco, jueves sociales. ¿Por qué no? Un día antes de el día viernes de aquella arena mítica también aquí en Guadalajara y pues cerrar en casa, ¿no? Mi buen Tony, la arena GDL los días sábados. Ahora sí que la tierra tapatía está de gala, un día más de lucha libre. Bendita lucha libre, nunca te acabes. Y como tú mencionas, esta noche estamos de regreso a través de Lucha Libre Select 11 y estamos arrancando de esta manera perfecta con este elenco de féminas en el centro del ring, las cuales ya hemos visto trabajar a través de Lucha Libre Select 11, mi buen Tony. Así es, y como bien lo comentas, vamos a ver qué nos deparan estos jueves de Arena Jalisco. Mientras tanto, ya vemos al centro del cuadrilátero a Sexy Sol enfrentarse ante la campeona de la Arena GDL, nada más y nada menos que Yemaya, llegando esta noche aquí a la Arena Jalisco con todo, pero es Sexy Sol imponiéndose el conteo por parte del referee, solamente hasta uno. Sexy Sol equivoca ese lazo al cuello, Yemaya también se toman del greñero, parece que quieren empezar a volar pelucas, Lick, simplemente pasan la estafeta, pero parece que aquí hay una equivocación, Lick. Todo bien, pero como que algo no cuadra. Lady Danger en contra de Viuda Arcoiris, algo no me cuadra, Lick. Como tú mencionas, mi buen Tony, Lady Danger de la escuela del profesor Macabre, que anteriormente esta era la casa y sigue siendo la casa del profe Macabre, la Arena Jalisco, en contra de una Viuda Arcoiris que se va de banda con esa pasada por parte de Lady Danger, esta joven aprendiz que salió de la escuela que ya anteriormente mencionaba yo del profe Macabre, una alumna que ha estado creciendo en ascenso bastante rápido y semana tras semana pues lo va demostrando, mi buen Tony, cómo se le está poniendo a la Viuda y está atacando en este momento a Sexy Sol. Ya vemos cómo Lady Danger y Yemaya aplicando el 2-1, aprovechando la promoción en contra de esta Viuda. Tremenda patiza se está llevando Milik, dejándola totalmente fuera de circulación. Y ya Lady Danger y Yemaya haciéndose a las que son bien buenas. Sexy Sol intenta reaccionar, pero Yemaya me la baja patines en caliente, Lick. Así es, mi buen Tony, doble patada en cascada. Ahora sí que por parte de Lady Danger y Yemaya, quienes están sacando la mejor parte hasta este momento, están haciendo su trabajo de rudas perfectamente y vienen con ese doble lazo simplemente para derribar a Sexy Sol. Así es, como lo comentaste, Milik, acaban por ahí llevar con esas murallas a Sexy Sol, la están bajando al 2-1, y Yemaya y Lady Danger ya con esta rudeza que las caracteriza, ya Viuda Arcoiris echándole porras a su compañera Lick, diciéndole que ella puede con eso y más, y las rudas aprovechan para darse grasa, Lick. Nuevamente me botan a Sexy Sol y Viuda Arcoiris no quiere tomar la estafeta, Lick. Algo no está saliendo como lo planearon y las rudas haciendo lo que le corresponde, bajando a esta Sexy Sol, contienda mi Lick a una sola caída. Así es, mi buen Tony, a una sola caída. Sin embargo, como tú mencionas, esta Viuda Arcoiris, la cual no quiere hacerle frente a Yemaya y a la misma Lady Danger. Ahora sí que muy astuto, deja pasar a su compañera
y simplemente queda expectante. Sin embargo, la siguen castigando a base de las cuerdas. Esta chica, Lady Danger, que esta noche está haciendo un excelente cuadro y pareja con Yemaya, la actual campeona de la arena Hedel. Viene por ahí Yemaya arrancando con ese lazo al cuello, bien conectado sobre la humanidad de Sexy Soul, ya por ahí padeciendo el turno de Viuda Arcoiris, la están llevando, la someten, viene con este saque de bandera, parece que se están preparando. Lady Danger recibida con ese patín y a Yemaya le llega esta plancha por parte de Viuda. Bien conectada, Lady Danger está sorprendiendo, que Maya a punto de equivocarse y Viuda dándose grasa, sacando el glamour, les cae la humanidad de Sexy Soul a este par de rudas, Milik. Así es, mi buen Tony, ahora sí que les cae el mundo encima y atención, que simplemente la finta y celebra con la misma Viuda Arcoiris de esta manera. Mi buen Tony, y pues el público que se dio cita esta noche en la Arena Jalisco, pues feliz y expectante de las acciones. Sin embargo, pues quedan muy atentos tanto la Viuda Arcoiris como Sexy Soul, esperando a sus rivales de esta noche. Una noche muy especial, ya que es el regreso de los jueves de la Arena Jalisco, mi buen Tony. Esos jueves sociales de arrancar ya nada. El fin de semana, y qué mejor manera que con lucha libre. Y esta noche es muy especial, porque vamos a tener gente desde Lagos de Moreno, desde Tepatitlán, y en especial dos estrellas que ya hace un buen rato no los veíamos por tierras tapatías. Te estoy hablando del bello Stone, de la dinastía de Alan Stone, y el mismo Zumbido. Así es, ese par de estrellas arribando esta noche al cuadrilátero de la Arena Jalisco League. Mientras tanto, las acciones se están dando en lo más alto. Viene Yemaya llevando a Sexy Soul con este enganche bien conectado. Sexy Soul en serios aprietos, arranca Yemaya, viene con el juego de cuerdas, la llevan, intenta llevarla. Sexy Soul es sorprendida, arranca Yemaya, patadas en cascadas. Sexy Soul nuevamente fuera de servicio, pero en esta ocasión Viuda Arcoiris parece que sí le va a atorar, Milik, en contra de Yemaya, ya llevándola con ese helicóptero. Viene Yemaya bastante molesta, se lo quiere devolver, pero las cosas no están parejas, Milik. Yemaya ya quejándose con la gente de que la Viuda le hizo, le dijo, le pegó y no quiere, Lick. Ahora sí que no quiere afrontar su compromiso, mi buen Tony. Y con esa firma tan especial de la misma Viuda Arcoiris y ese juego de cuerdas, ahora sí que escalerita al cielo con enganche, logra sacar a la misma Yemaya, celebrar y enfrentarse a Lady Danger, que con ese lazo logra derribarlo de manera perfecta. Y estamos viendo una Arena Jalisco hasta el momento expectante de las acciones, que se queda en un silencio total, mi buen Tony, simplemente observando, analizando a estos cuatro, o más bien estas cuatro contrincantes, permíteme hacer la corrección, que con ese enganche y con salida de mantequilla logran sacar a la Viuda Arcoiris por parte de Lady Danger y se va de banda la misma Sol. Así es, ya vemos cómo Lady Danger está sorprendiendo a Sexy Soul con ese helicóptero. Sexy Soul le responde, equivoca ese pase y ya viene con el toque de espaldas, conteo de uno, conteo de dos. La Viuda Arcoiris entrando justo a tiempo a romper el castigo. Ya está llevando a Lady Danger en contra del encordado juego de cuerdas, la trompica y la está amarrando por ahí de las extremidades inferiores. Castigo de rendición, el referee bastante atento, parece que dice que no se rinde, la continúa preparando, bastante atenta. Yemaya Sass por detrás dándole ese patín a la misma Viuda, rompiendo el castigo justo a tiempo, Lick. Así es, mi buen Tony, justo a tiempo, y viene ahora sí que el juego de cuerdas por parte de Yemaya, patada en reversa para simplemente dejar blandito a la Viuda Arcoiris, y atención que con este costalazo viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, y parte de la misma Sol, irrumpe la cuenta y solamente llega dos, mi buen Tony. Otra vez vemos cómo estas
contrincantes están dando con todo. Lo intenta la misma Yevalla y simplemente cae la plancha a la cuenta de uno, la cuenta de dos. Y rompe el conteo una vez más Lady Danger. Lady Danger llegando a salvar a su compañera y bajando a Sexy Soul con tremenda fiereza. Ya vemos cómo Yemaya y Lady Danger están haciendo esa sociedad, impactando esas murallas. Pero me equivoqué, Lick. Viene Sexy Soul con tremendo arco, con tremendo puente, sacando las bases de la lucha libre. Las trompica a las dos. Tremendo enganche. Y parece que está reaccionando este bando. Sexy Soul comandando la reacción de las técnicas, Lick. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que Sexy Soul. Y la misma. Ahora sí que. Viuda Arcoiris haciendo de las suyas en contra de Yemaya y Lady Danger. Y bueno, Tony, atención, patada simplemente para ablandar la humanidad. Y atención, que los motores empiezan a sonar al ritmo de ron, ron, ron. Mi buen Tony, toma proyección y la primera es la Viuda Arcoiris. La Viuda Arcoiris viene con esas patadas y Sexy Soul tomando impulso arranca dejándoles caer toda la humanidad en contra de este par de gladiadoras, dejándolas en malas condiciones. Milik, Lady Danger y Yemaya totalmente desorientadas posterior al impacto, las están sometiendo, Lick, las quieren bajar. Las están tomando por ahí, las están amarrando con ese estilo de caballo. Parece que están resistiendo, no se rinden, están resistiendo. Finalmente, el referee acaba de decretar ganadoras a Sexy Soul y Viuda Arcoiris por la vía de la rendición, Lick. Ahora sí que mi buen Tony, a través de Lucha Libre Selecon se acabamos de ver cómo Viuda Arcoiris y Sexy Soul se llevan la batalla de esta noche. No se despeguen, que vienen más sorpresas a través de Lucha Libre Selecon. Y recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram. Y claro que sí, la membresía a través de Lucha Libre Selecon en YouTube, ya que Lucha Libre hasta su canal. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selecon.